¿Qué sucede con el asunto del lenguaje inclusivo? Empieza siendo algo que muchos han tomado como una lucha justa, ¿no? Equitativa, por la equidad. Y como bien dice Mariela, enfoque de género. Lo tradujeron, ¿no? Empezaron a decir que era el enfoque de género. Para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que todos estemos visibilizados, ojo con esa palabra, porque es una de las tantas palabras que utilizan para manipular a las personas. Entonces, ¿qué sucede, como bien dijo Rafael, qué sucede cuando desvirtúan el logos? Cuando las cosas no significan lo que realmente significan. Cuando deconstruyes el idioma, no hay manera de comunicarse correctamente. Y eso es lo que está pasando en los medios de comunicación, que es lo que me toca hablar a mí. Entonces, en Estados Unidos, ayer justo estaba hablando con algunas personas, con Ángel, con Elizabeth, y les estaba diciendo, yo de ahorita sirvo de oráculo, vengo del futuro. Yo trabajo en un portal que se llama votocatólico.org, que está en Estados Unidos. No hay un solo día de mi vida que no vea cómo pretenden meter la ideología de género en las escuelas públicas. Entonces, tú dices, no, pero qué exagerada, ¿qué te refieres? Bueno, quieren meter este idioma a un punto que hay una congresista en la Cámara de Representantes del Partido Demócrata que quería cambiar en la ley esposo y esposa por cónyuge, porque como el esposo y esposa denota que es hombre o mujer, es discriminador para las personas no binarias, es discriminador para el resto de las letras de todo el abecedario interminable, que es esto del LGBTIQI+, Disney+, ¿no? Entonces, esto sucede eternamente, y como no incluye, entre comillas, a todos, ¿no? Entonces, eso de esposo y esposa es, ¿cómo dijiste, Mariela? Sexismo lingüístico. Sexismo lingüístico, ¿eh? Sexismo lingüístico. Es machismo en la ley de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo vengo acá, claro, salgo de la pantalla, termino de trabajar, y digo, ah, verdad, estoy en Perú. Y les cuento lo que sucede allá. No, qué exagerada eres, ultrafacha, ¿no? Y entonces desvirtuaron también la palabra fascismo, desvirtuaron también la palabra conservador, empezaron a deconstruir todo. Entonces todos los aquí presentes somos ultrafachos, ¿no? Ultraconservadores y demás etiquetas que utilizan justamente estos medios que pretenden inocular el lenguaje inclusivo en todas partes. Entonces bien, cuando tú ves un medio de comunicación como por ejemplo Infobae, ¿no? Tú te das cuenta que utilizan este tipo de lenguaje en el periodismo. Muchas veces dicen que la historia la escriben los vencedores. No siempre. Ahora la historia la escribe la prensa. Desde hace mucho tiempo en realidad la escribe la prensa. Porque la prensa es lo que queda. Y en una época de prensa digital queda de todo. Porque la prensa digital la puede crear cualquier persona mañana, crea un blog, que se abre una página web y ya empezó a hacer prensa digital. O como le gusta decir a los parásitos de la izquierda socialista en este país, la prensa alternativa, ¿no? Entonces, esa prensa alternativa, ¿qué termina haciendo? Embruteciendo a los demás y deconstruyendo el logos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La palabra ya no significa la palabra. Los hombres y las mujeres es una división, es un binarismo discriminador, porque eso es lo que dicen, que es un binarismo discriminador. Y por tanto es innecesario en una sociedad avanzada del siglo XXI, porque por supuesto defender el lenguaje es algo absolutamente retrógrada, ¿no? Y esta sociedad del siglo XXI no debe tener un lenguaje discriminador, sino inclusivo. En el Gran Teatro Nacional te hablan las indicaciones de la primera, segunda y tercera llamada en español, en quechua y en aymara, a pesar de que no hay público ni quechua ni aymara. Y de hecho la obra de teatro que van a ver no está ni subtitulada al quechua ni al aymara, ¿no? Pero te hablan de inclusión y ya lo dijimos, pues ya cumplimos con la cuota. El Perú tiene este problema, la política del gesto. Todos son gestos, ¿no? Pero ya lo pusimos, ahí está el gesto. Cuando estudié mi diplomado en comunicación,
Certificación para la Gestión Pública en la Universidad de San Martín de Porres, en mi universidad, nuestra universidad, donde el profesor también es investigador. La profesora ya tenía que, por default, hablar en lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque a nuestro curso se inscribieron funcionarios del Ministerio de la Mujer que desde la primera clase le estaban amenazando con que le iban a denunciar si no decía las y los alumnos y alumnas. Son casos de la vida real, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos todo el tiempo en Estados Unidos? Que tratan de poner they/them en inglés, ¿no? Como pronombres usados, válidos. Nada de eso es válido en la prensa ni en el idioma. Pero también nos sirve para discriminar la prensa que está ideologizada, porque no está ideologizada de gratis. Y ahí voy al segundo punto de lo que iba a decir. Nosotros, como yo les digo, tenemos una visión de futuro porque podemos ver a los medios internacionales y por una vez en nuestra existencia aprender de lo que pasa en el país vecino. Pero si no lo van a hacer, por lo menos dense cuenta de quiénes los financian. ¿Quiénes son los que promueven en el Perú el lenguaje inclusivo? ¿Quiénes son los únicos guachafos de la prensa digital peruana que escriben con LXS para decir Lux, ¿no? Y que incluyen a todo el mundo? Huayca, ¿verdad? Ya, Huayca en el 2020 empezó una potencia brutal de sponsoring, capital, ¿no? Y publicidad en los medios. ¿Cuándo se hace realmente popular Huayca? Antes de la pandemia y durante la pandemia. Pues la gente tenía mucho más tiempo para ver tonterías en el celular, ¿verdad? Entonces, desde el momento que Huayca arrancó su campaña por el lenguaje inclusivo, empezó a recibir dinero de una asociación internacional que todos deben conocer a estas alturas, que se llama International Planned Parenthood Foundation, IPPF, ¿no? ¿Y a mí qué me importa qué tiene que ver Planned Parenthood con Huayca? Bueno, en el 2020 les dio un incentivo económico a forma de premio, ¿no? Por la excelencia periodística. ¿Cuál era la excelencia periodística? Escribir como oligofrénicos infradotados, lamentablemente, ¿no? Los funcionarios, ¿no? Hablando de diferentes personas para que incluya a todo el espectro, ¿no? De delirios de género. Entonces, esto no es más que un daño terrible a la sociedad y al prójimo, porque lejos de buscar el bienestar de los demás, el bienestar del próximo, el bienestar del prójimo, alimentan los delirios de estas personas que necesitan ayuda. Y de hecho, es un lobby tan poderoso que acá en Perú está metidísimo, porque como bien ha dicho Mariela, en la parte legal, casi todas nuestras instituciones tienen capacitaciones en género. Y si yo les hablo de cómo está ahorita el Poder Judicial infestado de cursos en género, de enfoque de género, sin ir muy lejos, hasta en el arzobispado de Lima hace cursos en género. Están metidos hasta en la Iglesia Católica. Hay ciertas instituciones que también lo reciben, sin asco, enfoque en género, para deconstruir masculinidades, como si esto fuera algo sano, cuando lo que se necesita es más varones, que sean masculinos, y no, eso no es nada tóxico. ¿Cuál es el fin de todo esto y por qué es parte de la batalla cultural? Porque al final están en el mismo grupo que todos los que defienden los que nos pretenden destruir. Las mismas personas que financian el lenguaje inclusivo, financian la eutanasia, financian el aborto, financian el cambio de sexo en niños, porque ahora, como no sé si han visto la noticia, si no, por favor, suscríbanse al enlace del voto católico, ¿no? 32.000 bebés más han nacido en los Estados Unidos desde que empezaron las leyes pro vida en los diferentes estados. Entonces, ¿qué pasa? Planned Parenthood se están quedando sin plata, ¿no? Porque además ya no está incluido en la milicia y tampoco se permite, como ya no es constitucional el aborto desde que se cayó Roe vs. Wade, entonces ya no tiene plata. Entonces, ¿qué han hecho? Diversificar servicios. ¿A qué se refieren con eso? Que después de una consulta de 30 minutos puedes cambiarle el sexo a un adolescente. Y acá viene nuestra responsabilidad como padres de familia. Yo tengo un hijo con habilidades especiales, por ejemplo. ¿Tienen idea de la cantidad de niños que han sido diagnosticados con disforia de género siendo adolescentes, siendo realmente un mal diagnóstico de autismo? Y
¿Y cuántos detransitioners, cuántos detransicionadores, o sea, que se hormonaron y en algunos casos lamentablemente se mutilaron, ¿no? Y quisieron, después se dieron cuenta y lamentablemente ya es muy tarde. Hay por lo menos 3 diarios que yo veo en Estados Unidos, siendo tan grande Estados Unidos. El Perú todavía resiste a este tipo de ideologías, el Perú todavía resiste a este tipo de injerencias internacionales. Pero en la selva tenemos a Plan International educando. ¿Quiénes financian a Plan International? Scotiabank, Kimberly Clark, Hyundai, Canadá, Alemania. No son marcas chiquitas. Y nosotros consumimos de esas marcas, ¿no? Más de uno acá debe tener una cuenta en Scotiabank, ni siquiera para ahorrar porque no hay cajero por Lima. Entonces, no saben, pero indirectamente están financiando este tipo de ideologías. BBVA utiliza el lenguaje inclusivo. Natura dice Lex Consultorix. Toda esta deformación del lenguaje, toda esta campaña tiene como fin destruir la familia, la sociedad, los valores y la constitución. Finalmente, esa es la escala, va en ese ritmo. Por eso es parte de la batalla cultural. Porque las mismas personas que dicen, no, pero ¿qué tiene que ver? Es lo mismo, es la misma gente y ya está en el Perú y no está acá en Lima necesariamente. Está trabajando en la selva para decirle a las niñas que tienen derecho a tener relaciones sexuales a través del Plan International. Está allá diciéndole, lux, ¿no? Jóvenes tienen derecho a una vida sexual plena. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿A qué tienen que tener pues, relaciones de todo tipo? Desvirtuando lo que significa la normalidad, la coherencia, la familia, etc. Entonces, si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, no hay lengua más inclusiva que la lengua castellana como existe, como siempre estuvo y como está estipulada en la Constitución. El resto son berrinches de un grupo ideológico que tiene mucho dinero para implantar sus delirios mentales, nada más. Entonces, sí tenemos que intentar destruir a esas personas. Como hablábamos hace un rato, no se trata de negociar con ellos. Con esas personas no se puede negociar. Porque son más o menos como los musulmanes cuando se trata de negociación. Cuando tú tratas de negociar con ellos, les dan la mano, se van al codo, te arrancan el brazo y te matan. Es básicamente así. Acá no existe negociación. Acá se tiene que imponer el sentido común, la norma y la constitución. No hay de otra y esto tiene que ser absolutamente erradicado a toda escala. Ya no más incentivos, ya no más ideología. El Perú no tranza con los delirios mentales de un grupo de poder. Muchas gracias. Esta es una pregunta para Nadia. ¿Qué medios peruanos están promoviendo esto? Ya. Esta, de hecho, es parte de lo que faltó decir, porque una de las formas que tenemos de identificar, y esto se lo decía a unos estudiantes de la UCI que me entrevistaron hace poquito para preguntarme justamente cuáles son los medios. La lista es larguísima, la lista de medios acá es larguísima, pero a mí me gustaría centrarme en aquellos que han recibido abiertamente, y no lo hemos mencionado, pero sí es importante, el financiamiento de las Naciones Unidas, ¿ok? Las Naciones Unidas, lamentablemente, son artífices de esta agenda nefasta, Agenda 2030, ¿no? Y esta Agenda 2030 promete someter a los países pisoteando su soberanía para poder implementar estas cosas que estamos hablando aquí como leyes supranacionales. O sea, ya no interesa lo que digan nuestras leyes, casi como lo que quieren hacer los Fujimori, ¿no? O sea, no importa lo que diga el máximo intérprete de tu constitución, en este caso el Tribunal Constitucional, no, nosotros somos más importantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más importante, la ONU es más importante. Ninguno de nosotros hemos elegido a los miembros de la ONU, pero ahí es más importante que nuestro presidente, nuestros tres poderes del Estado, no importa. ¿Cuáles son los medios que, por ejemplo, medios digitales nomás, fueron financiados por el Perú, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Guaita, Útero, IDL, Reporteros y Radio, son dos distintas, un medio trujillano, Búho,
¿no? El ojo público, el foco, y se podrán dar cuenta que todos tienen más o menos el mismo discurso. Todos son los que promueven el lenguaje inclusivo, los que promueven la agenda multicolor, esos son solamente los digitales. Los medios tradicionales son básicamente todos los demás, hasta Expreso, y no me pueden decir que no, porque en algún punto todos los demás homologan. Y a esto sí quiero llegar porque es bien importante. No crean que son personas distintas, como bien dijo Miklos. Esto de las izquierdas y las derechas me quedó en desfase hace mucho rato, porque en las derechas, ¿no? También hay casta, como diría el popular Javier Milei ahora, ¿no? Ahí también hay casta, ahí también hay caviares, ahí están los liberales, ¿no? Los muy liberales al punto que el ser humano tiene valor. Entonces, esto de hacer esta dicotomía de izquierdas y derechas nos hace perder tiempo para lo que realmente importa. Pero tienes a la República, ¿no? Tienes a todos los hijos de la República, porque la República tiene como 30 tentáculos, ¿no? Entre ellos hasta una revista, Guapa, ¿no? Etcétera, bien, bien meticulosos ellos. Después está el comercio, y después el comercio compró un porcentaje de Pensa, entonces tiene a Correo, ¿no? Y ya no hay disidencia. O si hay disidencia, como conversábamos con Miklos, hay disidencia controlada. Pero no hay disidencia en la prensa tradicional, porque hasta en Expreso te hablan de libros, ¿no? De una persona que quiere mezclar cristiandad con el LGTB. En Willax también hay gente así. Lo siento, pero todo el mundo ahora está sorprendidísimo, ¿no? Ay, Beto Ortiz está volteando a la derecha. Nunca fue de derecha, siempre fue un liberal progresista. Oye, pero estuvimos en codo a codo con Beto Ortiz cuando estábamos contra Pedro Castillo. Obvio, pues, los liberales están en contra del comunismo. Y podemos librar ciertas batallas. La política es el arte de lo posible. No vamos a dejar de hacer política para ganar en algún punto. Pero tengan las cosas muy claras. Si una persona ataca a nuestros santos, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones y a la forma de sentido común de vivir de la gente, por supuesto que no es de nuestra línea. Hay que saber que son aliados, no amigos. ¿Ya ven? Es importante hacer las diferencias. Es muy importante. No debería sorprenderle a nadie. Ni de él, ni de Carla, que siempre fue pro-aborto, jamás lo ha ocultado. O sea, son cosas que, y no implica que nos llevemos mal. Simplemente tener las cosas en su sitio, como son, quiénes son, y conocer a los que están de este lado, en el centro, y en el lado del frente, como dijo Juan Carlos, los otros, para no decirles progres. Liber progres están más bonitos. Como dicen, los hay que decirle liber progres, chacarlos con eso, porque esos son. Ningún caviar. Cuando yo hablé, por ejemplo, de izquierda parásita, no me refiero a que la izquierda per se es parásita, para aclarar eso. Hay varias izquierdas. Fue un calificativo de un sector de la izquierda. La izquierda parásita es sobre todo la izquierda caviar. Y ojo, esto es bien importante. Cuando se creó el término izquierda, el término caviar, se creó como izquierda caviar. Conversábamos con mi mamá y con mi papá eso una vez. Fue creado de esa manera. El caviar es una persona de izquierdas para afuera que parasita eternamente del Estado. Cuando empiezan a salir del Estado, dan vueltas en círculos y pasa lo que acaba de pasar con IDL. Sacan los WhatsApps así no estén peritoneados. O sea, así funciona. Así no había pasado por ningún perito, saca los WhatsApps. Porque ya nos quitaron la vela, Odebrecht se va a caer y se nos acaba la guita. Así funciona. Esa es la izquierda parásita. ¿Cuál es la otra izquierda parásita? Porque son abiertamente izquierda. Flor Pablo y su marido, pues con sus asesorías en género, otro concepto vacío, con maestrías en género y todos los estudios de género posibles, ¿no? Como si eso valiera algo. O sea, literalmente un chichiste vale menos que ese estudio. Pero como lo tienen en Harvard, y como yo una vez dije en un debate en Canal N, justamente a esta señora de Promsex y a la otra racista de Juntos por el Perú, que decía que no era de asentamientos humanos, Marité Bustamante, ellos autovalidan y autovalidan su material. Toda encuesta de Promsex termina siendo validada por el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer valida Promsex, Promsex valida el Perú,
¿no? Y así es un círculo eterno porque uno valida al otro y eternamente validan sus datos, que no son otra cosa que delirios y suposiciones. Después hay una izquierda ideológica que realmente cree lo que piensa y es abiertamente marxista, leninista, trotskista, ¿no? Y ellos creen genuinamente que eso en algún momento de la vida va a funcionar, y eso sí se puede discutir. Porque hemos conocido, al menos con Rafael hace poco en Huacho, a un maoísta bastante interesante. Bastante interesante. Con el que se podía discutir y se podía conversar. ¿Se puede discutir? Sí, se puede conversar, sí, pero ese maoísta era más facho que nosotros tres juntos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ahora, después tienes a la izquierda ingenua, que son las víctimas, que son los jóvenes. Esa izquierda ingenua que cree en la justicia social y en la redistribución porque no conoce otra cosa y porque está viviendo necesidad, esa izquierda es nuestro público cautivo. Porque no es que hay que llevarlos a la derecha, no hay que caer en esa estupidez, porque eso es estupidez. Hay que traerlos al sentido común y hacerles ver, cuando yo entrevisté a Miklos sobre su libro, él lo dijo muy claramente, en el interior del país no son comunistas, son comunitaristas, que es distinto. Son comunitaristas y hay que traerlos no a la derecha, a la verdad objetiva y comprobable, empírica, a lo que toda la vida han vivido. Como dicen, no, tócales a sus hijos para que vean cómo reaccionan. Y en este momento están viéndose vulnerados por este sistema que les está metiendo ideología de género, y entre más temprano empiecen sus niñas a tener una vida sexual, más expuestas están a la sexualidad y al embarazo. Por eso están buscando que aborten. Es un círculo vicioso eterno. Entonces piensen, todos aquellos medios, digitales o tradicionales, prensa alternativa, que dense cuenta, ¿no se acuerdan de los funcionarios de Huayca que estaban involucrados con el MoADEF? Son la misma porquería, son lo mismo. El enemigo ya no es el comunismo, es el progresismo, porque es el hijo legítimo del comunismo. Quiere que todos pensemos igual. Ese es el problema, a eso hay que apuntar. Y no hay que apuntar a insultarlos. Hay que impulsar que piensen y que vengan al sentido común y a la verdad, como he siempre digo, porque bueno, controversial. Pero finalmente, como hablamos en algún momento con Rafael, el logos es la palabra y lo que estamos pensando, pero ¿qué es el logos para los católicos si no es Cristo? Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, pues. Hay que recuperar la cristiandad de este país y así recuperar el sentido común. Y como dijo aquel profesor en un video, el cristianismo es un antídoto al progresismo. Hay que recuperar nuestras bases. Y si no quieren ser practicantes cristianos, pues no hay ningún problema, pero sean practicantes de las bases y el cimiento de este país que se fundó a base de la cristiandad. Y ya está. Así que esos medios, toda la lista que he dado, entren en internet, busquen quiénes son la Mayuya, el fact-checking. Ahí está la lista, IRL, el Ojo Público, el Búho, todos esos son lo mismo. Un guiño al amigo de la Encerrona para que se bañe como una vez en la vida, ¿no? Todos saben de quién estoy hablando, pero no le vamos a dar más fama. ¿A quiénes apuntan ellos? ¿Por qué a Juliana Caxia le dicen fascista? A mí me dicen fascista. A Milagros Aguayo, que ha hecho esta ley. ¿Por qué justo nosotros cuando hablamos por el día de la madre me dijeron fascistas? De la ultraderecha conservadora. Ahora dime si lloran, por favor. ¿Por qué? Porque somos una auténtica amenaza para esa gente. Cuando una persona funda una organización como Padres Peruanos, búsquenla porque ayer se acaba de lanzar. ¿A qué estamos apuntando con Padres Peruanos? A capacitar a los padres de familia. A capacitarlos para que tengan los argumentos de ir a la madre y decirle no me lo vas a imponer, pues. A que los padres de niños con habilidades especiales como el mío no se vean vulnerados por el género. Y menos sumados a esa bandera ridícula, ideologizada. Eso es básicamente una esvástica de esta época, o una osa, un martillo, lo mismo. Ese es el enemigo, esos son los otros. Por eso sí es importante que tengamos esa lista de aquellos que utilizan estos términos, ¿no?
fascista, conservador, las y los que le digan a la resistencia a la pestilencia, ellos son la verdadera pestilencia. Los que acusen gente fuerte que nunca se ha doblegado a pesar de nuestras discrepancias, a esa gente, como Flor, como la gente que está por acá, ellos nunca se han doblegado, ellos siempre se han quedado ahí, al pie del cañón. ¿Y quién les dice que no? ¿Por qué no quieren estigmatizar? ¿Porque piensan distinto? Uno puede estar a favor o en contra de las cosas que hacen, pero tienen la libertad de hacerlo. ¿Por qué ellos tienen la libertad de destruir patrimonio y nosotros tenemos que ser siempre lindos, pacíficos y buenos, ¿no? Que además lo somos, porque nuestras protestas jamás han tenido vandalismo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Esos medios que nos están estigmatizando en todo momento son parte de la izquierda parásita. Yo no estoy hablando de que todo el izquierdista es parásito. Hay izquierdistas, poquitos, que no lo son. Y hay algunos ingenuos. Pero el izquierdista parásito es el que cobra de mis impuestos. Que tiene un sueldazo de mis impuestos. Estoy hablando específicamente del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Ambiente y los demás ministerios que deben desaparecer, en mi opinión personal. No es la opinión de Juan Carlos, por ser caso. A eso ya lo dirá él, pero no yo lo voy a decir. Así que no, esos medios de comunicación, lamentablemente, tienen una agenda pagada. Que es lo que tenemos que hacer, contrastar medios. Y ver medios, o sea, y ver primero, antes de leer el medio, ver quién lo financia. Ver quién lo financia, es pública la información. O sea, lo peor es que te agarres de tonto cuando tienes la información acá. Acá puedes ver quién financia esa gente. Y esos son los medios en los que tenemos que tener cuidado porque todos dicen lo mismo. Hasta, literalmente copian y pegan tweets. Es una granja de trolls. Todos dicen lo mismo. Esos que tengan ese discurso homologado y que hablen de las, los, lox, lex, ¿no? Esos que usan lenguaje inclusivo, esos que bancan la mutilación de menor, esos. Esos son los que tienen agenda y los que tienen pauta. ¿Quiénes son los que no tienen agenda y pauta? Cafecito. Eso es lo que tienen que darse cuenta. El que hace las cosas por principios, les está diciendo la verdad porque les está dando el corazón, como dijo Juan Carlos. El otro no.